Conan, hoy es miércoles y necesito que me ayudes a grabar mi video de la plantilla. No, ya sé, pero estoy calentando motores, estoy calentando motores. Dame un minuto, ahorita voy. ¿Qué le haces? Si yo te veo igual, no seas ojete y ayúdame. Es que es muy temprano, mira, apenas estoy viendo esto, viejo. Ayúdame, tronco, o te descarto el Xbox One, hostia. Tienes razón, lo había olvidado completamente. Vamos. Por las buenas mejor, ¿verdad? Se me fue el avión, o sea, la verdad se me olvidó. Se me olvidó, coño. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo aquí en Conan Gaming World. Es para mí un placer estar en tu pantalla y junto a mi amigo Sid y los demás compañeros vamos a hablar de un tema que es muy importante ya a vísperas de FIFA 20, así que comenzamos. El otro día avisé por Twitter y por Instagram que íbamos a hacer un directo enfocado a hablar acerca de plantillas iniciales dentro de Ultimate Team. Sin embargo, muchos de ustedes me hicieron el comentario, y ya saben que eso siempre es bien recibido y agradecido. Me hicieron el comentario en el cual decían que las plantillas que habíamos presentado eran demasiado caras para arrancar FIFA Ultimate Team. Y tienen razón, obviamente son plantillas chetadas, pero que llevan jugadores también caros. Y que de primera instancia no los íbamos a poder realizar, porque obviamente en esos momentos nadie tiene monedas. Claro, es por eso que Sid y yo el día de hoy vamos a presentarles tres plantillas que son muy económicas y que aspiran a ser parte de tu Ultimate Team luego iniciando. Realmente no necesitas copiar la plantilla barata de un amigo o de internet. Muy fácil la puedes hacer tú. ¿Cómo la puedes hacer? Yo te sugiero que una vez empezado el mercado, vayas viendo ahí en la lista de transferencias los jugadores que vayan apareciendo y cerciórate bien de fichar alguno barato, pero que tenga estadísticas atractivas. ¿A qué me refiero con esto? Si vas a fichar, por ejemplo, a un lateral izquierdo o a un lateral derecho, cerciórate de que tenga ritmo, un ritmo decente, 80, 85, 90 aproximadamente, y defensa y físico también. Hable bien, maestro. Y defensa y físico también, que tenga algo decente, 75, 79, 80, ¿vale? Trata de buscar esos jugadores que sean oro, no raro, para que así no te sea tan bajo. Míralo, no te digo, jajaja. Trata de buscar esos jugadores que sean oro, no raro, para que de esa forma te sea más barato. Tomando el mismo ejemplo de los laterales que acabamos de comentar, busca en el mercado jugadores para tu equipo que tengan ciertos atributos atractivos y que sean oro no raro, para que así minimices el costo. Recuerda, como habíamos dicho en el video anterior, nos importa mucho ahorita competir en Squad Battles para juntar lo máximo en puntos y que las recompensas sean lo mejor posible a fin de esta jornada. Con esas recompensas de Squad Battles podríamos mejorar la plantilla, pero poco a poco, ¿vale? Eso queda claro. Clarísimo, hostia. Dicho esto, pasamos a ver las tres plantillas que tenemos preparadas para ustedes, su servilleta y el señor Sid. Así que yo no me enrollo más, los dejo en buenas manos. Señor Sid, por favor, tome usted el mando del video, coño. Gracias, Conan. Aquí podemos ver una plantilla con las características que necesitamos para empezar las 10 horas dentro de Ultimate Team. Como pueden ver, está constituida principalmente por jugadores de oro no raro, por lo cual, se espera minimizar el gasto por la primer plantilla de nuestro equipo. Como dijo nuestro amigo el Tronconan, jaja, es broma, debes buscar jugadores baratos pero que tengan, en lo que cabe, buenos números y, características atractivas. 4 en pie malo, o al menos 3 en filigranas, caso de atacantes. En caso de los defensores, checar su nivel de esfuerzo en ataque y en defensa. Nuestro equipo inicial no será perfecto, pero tampoco vamos a agarrar cualquier basura barata. Como puedes observar, tenemos una plantilla en su mayoría con jugadores de Francia y con jugadores de la Bundesliga.
Coco y Salibur tienen números agradables en el ritmo, Modeste no tiene un ritmo muy atractivo, sin embargo, tiene un tiro decente y sin problema nos vendrá bien al equipo, además de que hemos visto aquí mi amigo el Tronconan y yo que es uno de los mejores delanteros para empezar Ultimate Team. El mediocampo de este equipo es sin duda lo que más me gusta. Tenemos en primer lugar a Ciprien, el cual es un jugador con números muy buenos en ataque y en defensa, además de tener reputación de ser uno de los mejores en su clase al inicio de cada FIFA. Sirve muy bien como box to box, y sin duda vendrá muy bien en la media de tu equipo. Continúo con Toussaint, que lo primero que me llama la atención de un MCD es su nivel de esfuerzo en ataque y en defensa. Para nosotros, es muy importante que si solo vas a tener un MCD, este tenga alto en defensa, ya que él será nuestro primer apoyo en contraataque rival. Aunque carece de un ritmo imponente, tiene características físicas y defensivas muy buenas para ayudar al equipo. Y por último vamos con un favorito de Conan desde 2015, el señor Sansón, un jugador que se caracteriza por dar movilidad al juego, ya que en muchas ocasiones lo hemos visto como MCO, cumpliendo un buen trabajo. Tiene números interesantes y que sin duda darán un rendimiento mejor al equipo. Es obvio que sin al momento de ver este video ya existen mejores cartas o con mejor precio, no me toquéis los ojos, cómpralos y no me estés insultando, coño. Lo siento, me exalté un poco. Continúo. Pasamos a la parte defensiva del equipo. En primer lugar me gustaría brindar información acerca de los güeros, el Max y el cadáver. ¿Cómo? No es cadáver, es Kaderabek. Sí, por favor. ¿Cómo? Ok, Kaderabek. Hostia. No tienen un ritmo top, sin embargo no dejan de ser jugadores buenos en esa posición, porque aunque no tengan un super ritmo tampoco es nada despreciable, además, tienen características físicas considerablemente buenas para esa posición. Lo único malo es el apellido, hostia. En la central tenemos a el señor Tony, y también tenemos al señor, pero, ¿qué verga? Otro. Me lleva la ching... Tranqui, aquí lo único que se enoja soy yo, sí, acuérdate, mira, te ayudo, es Akpoguma, ¿ya? Estoy tranquilo, coño, no me ves los ojos, ok, tenemos al señor Akpoguma. Hostia, un par de centrales que darán fuerza y seguridad en la última zona. Y por último, a uno de los porteros más queridos de FIFA. Es sarcasmo. Ya poniéndonos serios, este es un ejemplo de plantilla barata, te invito a que una vez salga el juego intentes diseñar una plantilla y no la compartas, es egoísta, tal vez, pero no sirve de nada compartirla si se va a encarecer. Espero que haya gustado mi plantilla. Y si no, pues ni modo. Esperando te haya gustado el video, pero sobre todo te haya ayudado, yo, Conan, me despido en compañía de Sid. Sin embargo, Sid me ha pedido que al final de este video pueda él mandar saludos a los amigos de Conan y yo pues no he podido negarme, así que los dejo nuevamente con Sid para que mande sus saludos. Yo por mi parte me despido, nos vemos en el próximo video aquí en su canal Conan Motherfucking Gaming World. Un abrazo, un saludo, cuídense mucho. Está perfecto, quedó bien. Claro que quedó bien, pues si salí yo, coño. Por cierto, solo expliqué una plantilla, la mía. Las otras dos las hizo el Conan y la neta estaban culeras. Un saludo muy especial a Angelito Guevara, a Clausiño, a Enrique Gómez, a Francisco García, a Leo, a Mauricio Rodríguez, al Armando García, a Denis Sierra, a Ed Seven, a Babundi, a José Carlos Coalla, a Denil Sombrán, a Don Checo Tiger, a Nito el Más Bonito, a Juanito 10, a Eri Ramírez, y Manny Manito y al Diego. Si quieres un saludo déjame un comentario, te mando un abrazo. Hasta luego.